través del documental Matilde, una historia de muerte y omisión, se impulsa la llamada Ley Matilde, que propone garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas. Y ojo a esto, sancionar a las autoridades que obstaculicen su impartición. Para explicarnos más sobre esta iniciativa, le damos la bienvenida a Beatriz Fenner, periodista y además productora de este documental. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos Pamela. Días. Hola, Poncho. Bienvenida. ¿Qué tal? Lo presentaron ayer. ¿Cuál es la historia de Matilde, que termina siendo pues la historia de muchas de las víctimas en este país? Pues Matilde Gil Herrera era justamente una mujer muy luchadora, una mujer muy, digamos, de causas sociales. En Chihuahua fue una precursora de fundar escuelas para que pues, los niños y jóvenes de zonas pues, de reciente creación en la ciudad tuvieran un espacio para estudiar y para tener pues, realmente una posibilidad, una viabilidad, ¿no? El caso de Matilde es el caso de muchas mujeres que en un momento dado su vida da un giro y pues son secuestradas, vivió una tortura tremenda y bueno, todo esto derivó en su muerte. La historia de Matilde llega a mí, llega a un grupo, digamos, de personas que está detrás de este documental. Y la verdad es que lo que más nos sorprendió fue que la persona la que pone esta historia, digamos, en el spot es su propia hija, que es la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar. Ella tiene la valentía, después de un largo camino de duelo, de contar la historia de su madre y que además la historia de su madre se transforma en una bandera de lucha, en una bandera que ahora está a punto de convertirse en una iniciativa de ley que lleva el nombre de su madre, porque cuando nos dimos cuenta a través de los archivos periodísticos, revisando el caso, veíamos que Matilde era identificada como la esposa de, o sea, nunca por su nombre y apellido ni por sus obras, ¿no? Como suele suceder en los casos donde se invisibiliza a las mujeres y donde en definitiva las mujeres pues no somos nada, ¿no? Entonces, creo que esta historia resume muy bien, ¿no?, el caso de muchas mujeres que pues pierden la vida, pero que se convierten en una estadística, ¿no? Y eso creo, Pamela, Poncho, que es muy, muy grave, ¿no?, y que está pasándonos todos los días. Ya no importa si son 10, si son 11 las que pierden la vida, si son más, ¿no?, porque algunas personas piensan que la estadística todavía no registra los casos, porque en el caso de Matilde también hubo una mala clasificación, mala tipificación del delito. Nunca se le tipificó ni como un secuestro y menos como un feminicidio, ¿no? Entonces, pues creo que es una problemática a la que pues el mes de marzo otra vez nos trae y que en definitiva lo que se necesita es que las cosas tengan una viabilidad y que desde el lado legislativo, Lilia, pues que ha tenido y que nos acompaña aquí, que está aquí, que le agradezco mucho su apoyo, su sororidad. Bienvenida. De verdad, pues justamente que no, primero que nos permitiera contar la historia de su madre, ¿no? Ella fue, digamos, una de las personas detrás de esto. No hay recursos de nadie, salvo los recursos y todo lo que hizo Lilia, inclusive para contactar a las personas, incluso en contra de algunos miembros de su familia, ¿no? Porque no es fácil, no es sencillo. De abrir heridas. Abrir heridas y procesar una historia como esta, donde pues la persona, la mujer más importante de tu vida, pues ya no está. Y en definitiva, pues merecía, yo creo que esta especie de homenaje y de convertirse en una bandera de lucha, ¿no? Oye, Beatriz, bueno, pues la invitación a que veamos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Este documental, ¿dónde lo podemos ver? ¿A partir de cuándo ya lo podemos ver? Si no, sí, por supuesto. Por las plataformas digitales, ¿no?, son por ahora nuestro medio de difusión. ¿YouTube? Okay. Ajá. Y el canal es Ley Matilde 2023. Okay. Ahí lo pueden encontrar. Vamos a estar subiendo materiales relacionados con el documental, obviamente, y con Ley Matilde, que es lo más importante, es lo que queda, es el legado de Matilde Gil. Pues mucha suerte el día de pasado mañana, que se presenta esta iniciativa en el Congreso, de verdad. Gracias, y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes.